si el reporte se hizo mal, puedes estar haciendo una correlación falsa. Y una vez que la estableces, todo te va a salir falso. Entonces, para poder hacer una correlación confiable, mínimo, hacen falta dos de cada lado, para poder compararlas entre sí. Si tú comparas las dos españolas y ves que no concuerdan, o las dos nahuas mesoamericanas y no concuerdan, entonces tienes que seguir revisando y buscar una tercera. Luego, para poder hacer una extrapolación, yo necesito un punto aquí y por lo menos otro acá, mínimo. Si tengo un solo punto, la recta puede ir para donde quiera. Pero si tengo dos puntos, ya sé que por lo menos va para acá, ¿no? Y después tengo que seguir investigando. Mientras más puntos tenga, mientras más alejados estén, obviamente mejor sale la extrapolación. Hasta que llegue el momento que damos con un modelo que lo explica todo. Pero ¿dónde voy? Simplemente una sola fecha de cada lado no sirve. Cuando ustedes oigan por ahí decir, no, es que mi correlación se basa en la fecha de la caída de Tenochtitlan, y a esa coincidencia de que el día en que cayó Tenochtitlan se llamó serpiente, le puedes aplicar el diseño calendárico que te dé la gana y siempre te va a dar bien. ¿Estás basando tu diseño en una coincidencia? No basta. Otro punto es que tienes que tener en cuenta las estructuras de cada calendario. Les pongo un ejemplo. Si no sabemos que en el calendario cristiano hubo una omisión de 10 días en 1582, te va a salir las cosas con 10 días de diferencia. Y si basas sobre esa diferencia toda una teoría calendárica, va a ser una teoría incorrecta, así de simple. Tienes que tener en cuenta los incidentes que ha sufrido cada calendario. Luego la estructura. Y lo segundo es contextualizar la fecha. Esto tiene que ver con lo siguiente. El calendario es un sistema de medición del tiempo. Y al mismo tiempo es un mecanismo en el tiempo. Es decir, es un mecanismo que se va modificando con el tiempo porque esa es su naturaleza. Es decir, sufrir ciertas modificaciones para poder reflejar los eventos astronómicos. ¿Ves? Obviamente, te pongo un ejemplo. Nosotros no solo tenemos meses de 30 días, porque eso nos dejaría un año de 360 días. Así que a veces los meses se alteran para poder cubrir los 365 días. Nosotros no tenemos 365 días en el año, a veces tenemos un año de 366 para poder cubrir ese pico, etc. Luego, los calendarios sufren alteraciones conforme pasa el tiempo, que son alteraciones reglamentarias, porque esa es la esencia de un calendario. Si no tenemos en cuenta que el calendario es un sistema en el tiempo, entonces puede pasar lo siguiente. Actualmente en la academia, por ejemplo, está de moda agarrar una fecha reportada por Sahagún en la década de 1560, con otra reportada por los mexicas en la década de 1520, con otra reportada quién sabe cuándo, meter todo eso en el mismo saco y sacar esta conclusión. Había varios calendarios. ¿Ven? Si ponemos la fecha en su contexto y nos damos cuenta que el paso de tiempo modifica los mecanismos calendarios, entonces se deshace esa apresurada conclusión. El principio de la ciencia, de hecho, es contextualizar. Y en el caso de un calendario, contextualizar en el tiempo. La siguiente, por favor. Fíjense que al contar aparte, ya ustedes saben que la hipótesis más conocida del calendario, la más popular, es que los 5 días mnemotécnicos, los 5 días del final del año, se contaban aparte. Bien, cuando cuentas aparte los mnemotécnicos, obtienes una estructura, un consecutivo con saltos de 5 en 5 tonales cada 360 días, ¿no? Es decir, un salto es consecutivo de los tonales, así de simple. Si tú aplicas ese consecutivo con saltos a la fecha que reportan los cronistas, resulta que no coinciden. Entonces, ¿qué? Tienes una de dos: o cambiar el consecutivo con saltos, o decir que la fecha no sirve. ¿Ven? O decir, yo agarro esta fecha porque me gusta, porque le tengo simpatía, y desecho todas las demás. Eso es lo contrario a la ciencia. Fíjense que cuando, ¿se acuerdan cuando llegó Colón? ¿En qué día llegó Colón a América? 12 de octubre de 1582. ¿Seguro? De 1492. ¿Seguro que sí? No hay duda de eso. ¿Cuándo llegó Cortés acá a Tenochtitlan? ¿O cuándo cayó Tenochtitlan? ¿En qué fecha cristiana? 13 de... No hay duda de calendario cristiano. Nadie pone en duda las fechas cristianas. Cuando decimos que solo se conserva una correlación confiable del México antiguo, estamos diciendo que los mesoamericanos no sabían llevar su propio calendario. Así de sencillo. Porque nadie pone en duda la parte cristiana. La que se está poniendo en duda es la otra. Entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que los mesoamericanos no pudieran llevar su propio calendario? ¿Para qué servía entonces ese calendario? Un calendario en que solo una fecha dio en la diana y todas las demás son incorrectas. ¿No será que se está interpretando mal? ¿Qué pasaría si lo interpreto de otra manera? Y esa es la clase de hoy.
La siguiente, por favor. Fíjense que hoy vamos a trabajar con 7 correlaciones. A este conjunto le estoy llamando ecuación de Tenochtitlan. Tenochtitlan por usar un nombre conocido y ecuación porque me da la gana, ¿no? Entonces, es una expresión. Bueno, no, la verdad es que lo de Tenochtitlan es porque las más importantes de hecho se conservaron aquí. Pero la ecuación tiene fechas mayas, zapotecas y nahuas. Y estas son... bueno, de hecho es mucho más larga, tiene unas 30 fechas, yo solo puse las 7 primeras. La llegada de Grijalva a Veracruz el 12 de junio del 18, la llegada de Cortés a Tenochtitlan el 8 de noviembre del 19, la matanza de Alvarado el 21 de mayo de 1520, esta fue la matanza de los nobles reunidos acá en la noche triste, o disque noche triste el 30 de junio, cuando expulsaron a las tropas de España, la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto, la derrota de los quichés el 22 de febrero del 24, esto es una errata, de 1524, y la derrota de los sutujiles el 19 de abril de 1524. Les traje estas fechas nomás porque todas fueron elaboradas antes de que hubiera la menor influencia del calendario cristiano en el Yanahuatl. ¿Ves? Es decir, la última es la caída de la capital. A partir de ahí puede que haya habido influencia, pero antes no. Por lo tanto, a este conjunto de fechas, digamos, puras, sin participación de calendario español, le podemos llamar ecuación de Tenochtitlan, si ustedes quieren. Pasa, por favor. Aquí puse las fechas. Ahora, observen que esta representación de los tonales del año, para empezar, tiene una estructura que ustedes ya conocen. ¿Cuántas veintenas hay? ¿Cuántas veintenas? 18 veintenas. Y se añade un periodo de 5 días, llamado en náhuatl, que significa qué cosa. Faltantes para completar. Aquí tenemos el año de 1518 a un piquito del 19. Básicamente 1518. Estas láminas son de Carlos López. Ah, mira, Carlos López anda por ahí. Cualquier cosa que quieras decir. Bueno, a ver, tú mismo explícanos por qué la lámina está en amarillo. Ah, porque ese año en particular es el año del conejo. Y... cuyo color es amarillo. Es el amarillo simbólicamente, convencionalmente. Pues bien, van a ver aquí también unas señalizaciones que corresponden a las correlaciones. Van a ver también otro detalle. El último día de las 18 veintenas, ¿ven aquí cómo se llama? Yo lo distingo, por eso les pregunto. ¿Y qué número? ¿Lo dicen? Sí, es literal porque... Ok, vámonos con el signo y el signo basta. Masa. Entonces, ¿qué signo es el siguiente? ¿Y el siguiente qué? ¿Cuál es? Tostri. Es decir, no hubo salto. Luego, en estas láminas los remotemis se están contando de corrido, sin saltos, 50 partes. Eso es un principio. El otro principio es que cada veintena está empezando en el signo que le da nombre al año. Así que, principio calendárico para esta hipótesis de trabajo, ¿no? Cada veintena comienza en el mismo signo que le da nombre al año. Luego, todas las veintenas, incluyendo el periodo de Montemi, empiezan en ese mismo signo, que en este caso es conejo. Otra cosa que están observando es que este año se llama 13 conejo y su cargador... Carlos, ayúdame, ¿es este? El cargador es 13 conejo. Es decir, ¿qué cosa es el cargador del año? El cargador es un tonal. Si un año se llama uno caña, su cargador es uno caña, es un tonal. Pero ese tonal tiene una posición específica dentro del año. Y eso es lo que quiero que vean. ¿Bien? En este caso vamos a ver que está aquí. En el día inicial, ¿de qué veintena? Se lee así de la quinta veintena. Bien. Y tenemos aquí que la primera correlación dice que Grijalva llegó en el día 1 conejo del año 13 conejo y que ese día fue, según el libro de a bordo, del 12 al 15 de junio de 1518. Bien, yo ubiqué eso el 12 de junio.
pero pude haber ubicado del 12 al 15. Eso, ese es el rango de ambigüedad de esa correlación. Son unos pocos días, por lo tanto es una correlación bastante buena. Vamos a la siguiente, por favor. ¿El siguiente año es de qué rumbo? Este, obviamente, por eso es rojo. Es un año de cargador, caña, caña es el este, el fuego, rojo. Fíjense que, el año pasado, el anterior, ¿terminó en qué signo? Hierba. Hierba. Por lo tanto, el siguiente empieza en qué signo? En caña. Están viendo que hay un consecutivo absolutamente continuo. Cada una de sus veintenas empieza en caña y también los memotemis, que terminan en Oli. Luego, el siguiente año, ¿en qué signo va a empezar? Este termina en Oli. El siguiente día se llama Tecpat. Bien, se está manteniendo entonces y se está explicando además el nombre del año. Observen que ese tonal, uno caña, vuelve a caer en la misma posición en la que cayó el anterior tonal, 13 conejos. Bien, después vamos a ver qué día gregoriano es ese. Pues bien, dice la correlación que Cortés llegó en el día 8 viento del año 1 caña, correspondiente al 8 de noviembre de 1519. Está aquí. Ya vemos dos fechas que coinciden siempre que tengamos un consecutivo continuo y sin interrupción por causa de los tonales. Esto puede ser hasta aquí una fecha, una coincidencia, pero coinciden. Vamos a ver el tercer caso. En este año, que está orientado hacia el norte, por eso es blanco, hacia Pedernal, empieza el Pedernal porque el anterior terminó en Olin, movimiento, sus nemotemis también empiezan. El Pedernal, estamos viendo, sigue el consecutivo continuo y nos dice la tercera correlación, que el 21 de mayo de 1520 terminó la veintena de Toscas. Es una correlación muy importante porque nos fija no un simple tonal, sino el tonal final de una veintena, que fue la fiesta de Toscana y que Alvarado hizo la dichosa matanza. Y eso está acá. Efectivamente coincide con el fin de una veintena. La siguiente correlación nos dice que el 30 de junio de 1520 terminó la veintena de Tecuilhuitontli de ese año. Y lo encontramos aquí. Y vuelve a terminar. Tengan esto en cuenta, esas correlaciones no solo parean un tonal con una fecha cristiana, sino la fecha cristiana con un fin de veintena, lo cual automáticamente nos dice cómo se organizaban las veintenas. Es decir, en esta ecuación está la correlación del tonal o del día, pero también de la veintena. La siguiente, por favor. ¿Dónde está? Bueno, sí, están viendo aquí, es lo que dicen las, gracias, es lo que dicen las fuentes. Recuerden que estudiamos la semana pasada que varios cronistas dicen que había un día reduplicado, que dos, por lo menos tres cronistas dicen que se hacía en Nemontemi, y dos de ellos dicen que era Nemontemi de los años Tostli, Tecpat, mejor dicho. Y un cronista Durán afirma que lo que se reduplicaba era el día Xochitl, flor. Bueno, para conservar lo que dice la fuente, reduplicamos el día de Xochitl. Al hacerlo, resulta que la siguiente correlación también coincide. ¿Qué es? Bueno, esa correlación dice que Tenochtitlan cayó en el día 1 serpiente del año 3 casa, que fue un 13 de agosto. Lo buscamos aquí y llegamos al 13 de agosto. Y seguimos manteniendo el tonal del año en la misma posición. Es decir, el día que le da nombre al año sigue cayendo en el día 81 del año. Son cosas que ya empiezan a llamar la atención. Ya a este nivel, el orden de, si esto es casual, digamos que está en el orden de 1 a la 14, más o menos, de 10 a la 14, mejor dicho. Ya en el siguiente nivel sube a 10 a la 18, estuve calculando por ahí. Simplemente es casi imposible que sea una coincidencia. La siguiente correlación, porfa, fíjense que es. Son dos correlaciones. Dice que el día 1 conejo del 6 Pedernal, que fue cuando cayeron los quichés, correspondió al 22 de febrero de 1524. Eso lo dice con todas sus letras así el libro Anales de los Cachiqueles. Y el mismo Anales de los Cachiqueles, cuando habla de los sutujiles, dice que cayeron en el 7 muerte del día del año 6 Pedernal, que era un 20 de abril. Ambas fechas también coinciden.